Bueno, lo que podemos decir frente a ese hecho, el día de ayer sobre las 6 y 45 de la tarde, ingresa a la sede, a la sucursal de un banco que se encuentra en las instalaciones de en una planta de cervecería, cuatro personas, dos de ellas ingresan al interior del banco, aduciendo pasar revista a la misma y posteriormente, cuando ya están en la parte interna, solicitan a los cajeros salir del interior de los cubículos donde se encontraban laborando para supuestamente darles una charla. Esto hace que en el momento en que los empleados salen, estos sujetos los intimidan y proceden a hurtar una suma aproximada de 772 millones de pesos.